So let's make a count. It's a takedown. Nobody can stop us now. Stand up, shout it out. Sing it loud so the world can't drown us out. And before we depart, let's leave a mark. Cause light shines brighter in the dark. When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on solid ground. We walk when no one wants to go on this untraveled road. Hola amigos y amigas, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en este caso estamos aquí con los errores de Cars 3 o errores visuales, ya que de diálogos no hay nada. Pero bueno, será lo que voy a hacer. Ya que volví a la comunidad CarsTuber, pues hay que aprovechar todo lo que no pude hacer. Ya que de hecho en esos tiempos hacía puros videos de juguetes de Cars y todo eso, y hasta parecía que los presumía, no manches. Pero bueno, es hora de ver cuáles son los errores. Y empezamos con la escena inicial, la cual, pues, si no están aquí, pues Rayo rebasa a Cal Weathers, ¿verdad? Pues al final vemos que Rayo se les adelanta a los demás y Cal Weathers está muy atrás. Como pueden ver en esta escena cámara lenta. Y luego vemos que se le adelanta otra vez. O sea que Rayo paró los pits o qué. La verdad es que no entiendo mucho. Y luego vemos como Rayo se les adelanta a todos llegando a la cabeza, con el número 28 hasta atrás. Y se ve como Rayo y sus amigos bajan a los pits, y el número 28 no baja. Pero al final, cuando ya estamos en la escena de los pits, el número 28 aparece. O sea que, ¿hizo la reversa? Como dice el canal Random. Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Después de estas escenas de Dino Collide, pues no hay más errores. Simplemente más escenas divertidas y todo eso. Y llegamos con esta escena, la cual es como la vuelta final donde Rayo gana y todo eso. Pero aquí el error, si es que lo miran en cámara lenta, pues podemos ver el cómo Brick Jarley y Bobby Sweet van a la cabeza, sin Cal Weathers por ningún lado. Pero al cambio de toma vemos a Cal Weathers cerca de McQueen, y eso que no estaba presente por ningún lado. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Con magia? Pues no lo creo. Ya llegando a la escena de la carrera donde aparece Storm, pues al final podemos ver a un carro de color rosado o un corredor que está hasta atrás de los líderes. Pero la cosa aquí es que desaparece. ¡Oh, vamos! ¡Solo miren! Y él no está con los demás, simplemente hay corredores de color amarillo, negro y de todas las cosas. Y creo que lo vemos mil veces más atrás, dejándole paso a Storm. O sea, miren, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¡Decidiste, carro! ¡Yo no tengo nada que ver con eso! Y ya en la escena donde Rayo McQueen y Jackson Storm hablan, pues podemos ver a dos policías al fondo. Pero al final, en otra escena donde Jackson se va a su camión, pues desaparecen. Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Ya después no hay más que decir, pues las escenas al parecer están bien. Todas las escenas donde demuestran que Jackson le gana a McQueen y todo eso, pues está bien. No hay nada más de errores, pues simplemente hay una escena, luego otra y luego otra. Pero ninguna que tenga la misma cosa. O sea, no forma parte de la misma escena. Son diferentes escenas en diferentes lugares. Y ahora llegamos a la escena del choque, donde si hay cosas, o muchas cosas de qué hablar, que la verdad quiero dar a destacar, para que así podamos terminar con este video, porque simplemente voy a revisar las escenas de toda la escena inicial, ya que ¡qué hueva! Pues empezando la carrera no hay mucho de qué hablar, simplemente pues estamos viendo que el número 34 pues se trata de esforzar. Uno de los primeros errores que vemos es que el 54 pues al parecer se adelanta ante McQueen. Pues al final podemos ver que lo rebasa, o sea, simplemente hay que poner estas escenas en cámara lenta. Miren, primero lo vemos justo atrás de McQueen y el número 19, o Carlos para los compas. Luego lo vemos atrás con dos corredores de nueva generación y también que están atrás de McQueen. Quedándose muy atrás tratando de rebasar a Cam Spinner. Y de la nada aparece de nuevo. ¿Cómo lo hizo? ¿Con magia como Cal Weathers? Llegando a la parada de los pits, pues
Al final podemos ver un error que es del número 24 que para los pits. Y que al final regresa a la pista. O más bien no regresa, aparece. McQueen llega a los pits y el 24 se queda ahí junto con el número 4. Pareciendo que iba a quedar en una posición séptima o sexta. Pero cuando Rayo sale de los pits, aparece justo ahí. ¿Con magia otra vez o qué? ¿O será que acaso se fue por el pasto? Ah, yo no sé. Y bueno, aquí vemos el cómo el Rayo McQueen se intenta esforzar, tratando de derrotar a Storm. Pues al final lo rebasa y que McQueen se rezaga y todo eso. Pero al final cuando termina acelerando y pues se choca, pues digamos que aparecen otros corredores. Al chocarse pues aparece el 28 y el 15. Como que estaba primero el corredor 11 y luego el 28 y al final fue cambiado por el 15. Y también cuando choca pudimos ver que al final choca cerca de la parada de los pits, por lo que verlo sería muy fácil. Pero en esta escena pues se alejó bastante. Y hasta se me fue el ánimo decir todo esto. Ya que después al chocarse de nuevo se regresa donde estaba la línea de meta cuando ya la había pasado. Y bueno, creo que eso sería todo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Y si de verdad les gustó, denme un like y suscríbanse por favor. Así que nos vemos. Adiós, chao.